Bienvenidos una vez más a este segmento de Cacería de Emprendedores. Para todos los chalatecos, pues ahora tenemos una innovación que vamos a presentar para ustedes, para aquellos que les gusta el arte y la decoración, pero en sus jardines y embellecer también su hogar, también en espacios reducidos. Estamos con una pareja de emprendedores y nos van a explicar acá con su representante aquella variedad de productos, servicios, horarios, formas de pago, cómo puede usted seleccionar también y que ellos le asesoren cuál va a ser aquel elemento decorativo o a veces aquel amor que nosotros les tenemos también a la jardinería o las plantas. Así que muchísimas gracias por aceptar que nosotros hagamos esta cacería de emprendedores aquí con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos han brindado también, ¿verdad? Porque es parte del apoyo que recibimos, que nos visiten y nos hagan este espacio para poder dar a conocer nuestro emprendimiento. Es un proyecto que nació con el fin de ofrecer un espacio aquí en Chalatenango para que nos puedan visitar, adquirir plantas, ya sea ornamentales, frutales, y embellecer cada espacio de Chalatenango. Yo le llamo, digamos, uno tiene algo en particular, algo que le gusta. Ustedes comenzaron, fuera de cámaras les comento, con la cuestión de la decoración de los cactus. Y ya luego fue creciendo pues esta idea hasta tener este espacio grande y físico que vemos ahora. Sí, iniciamos con nuestra colección, ¿verdad?, de cactus pequeños, como cuando uno inicia un hobby, pues se inicia con lo más básico para poder adquirir experiencia. Cualquiera puede decir, los cactus son cactus, pero tienen sus cuidados, tienen sus secretos. Así nació, en una ventana teníamos nuestros cactus de colección, decíamos, y cada vez que los sacábamos a que recibieran sol, pasaban personas y decían, ¿no venden los cactus? Y nosotros decíamos, no, son de nuestra colección, deberían de traer para vender. Y así fueron alimentando aquella inquietud para poder desarrollar nuestro emprendimiento, un proyecto que se llama Raudas Garden. Raudas Garden. De hecho, hablando de toda la parte pues, de jardinería, veíamos que tienen una gran variedad de frutales, ornamentales, y yo le llamo aquellas que son como exóticas, por ejemplo, las orquídeas, sí. Que cualquiera diría chalate y orquídeas. Y la otra que, bueno, ustedes son los especialistas, que yo solo los he visto en la zona alta. ¿Cómo es que se llama? Me dijo. Hortensias. Ya me van, ya aquí ya prueba fallo. Yo, hortensias que también hay acá dentro del vivero. Digamos que viene alguien y dice, pues, alguien en particular siempre sabe qué es lo que quiere, pero ustedes tienen pues esa especialidad de poder adaptarle el gusto al cliente y también la recomendación, porque no todos sabemos de plantas. Correcto. Sí, aquí en este espacio las personas pueden venir y la apreciación es lo primero que ellos tienen, ¿verdad? Una variedad de plantas en las que puedan elegir. Claro, ya hay plantas que por su naturaleza son de sol, son de sombra. Y con lo que usted mencionaba, en chalate, una planta específica, ¿cómo se adapta? Pues, un ejemplo, la orquídea Phalaenopsis. Yo también tenía el mito que solo eran de la zona fresca, ¿verdad? Pero no, ellas son una especie de planta aérea y de sombra. Con cuidado se adapta al clima de chalate y pues tenemos aquí una diversidad de plantas de ese género. Y aparte también que pues, es un pulmón que hay en Chalatenango, porque de hecho muy pocas personas emprenden con algo tan novedoso acá en la zona. Para que alguien decida venir, ¿dónde están ubicados? ¿Qué horarios tienen para poder comunicarse también? ¿Cómo lo pueden hacer? Nosotros estamos ubicados en carretera longitudinal del norte, kilómetro 77, a 400 metros del restaurante La Parrilla. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. También nos pueden contactar por WhatsApp y por la red social. Tenemos nuestra página, Raudas Garden.
El número telefónico 7470-8556. Bueno, pues ahí está parte también de la información. Mire, yo creo y me voy a atrever a decirlo, que si yo vengo y siento aquello agradado, el espacio, las sillas, aparte de comprar una planta, esto desestresa y de hecho, pues gracias por recibirnos con el cafecito. Estoy bien, me siento como en mi casa. El espacio, uno se siente como en un oasis. Y pues escoger y seleccionar, aquella paciencia también que ustedes de explicar, porque de hecho así lo hicieron con nosotros. Cuando alguien escribe y le dice, yo ya tengo una planta en particular que quiero comprar, les escriben ahí en sus contactos y esa persona dice, voy a pasar, si me la tienen reservada o algo, ¿se puede también hacer eso o hay alguna característica especial? Sí, la verdad que facilitamos esa opción, ¿verdad? De que personas nos escriban, nos llamen y seleccionen. A lo mejor tienen la idea de la planta y pues ahí entramos en conversación. Se pueden mandar imágenes de qué plantas o si no está seguro o para qué espacio ella busca. Ya recomendamos. Aparte, pues los cuidos, ¿verdad? Que se le recomienda. Pero sí, aquí puede venir una persona, seleccionar una planta y si quiere que se la arreglemos en una maceta, en una canasta, lo hacemos. Y ya pues, de hecho, últimamente nos han pedido obsequios. La gente se está como inclinando por salir de lo tradicional, regalar algo natural. Y arreglamos algunas plantas y ya se ven con mejor presentación. Y qué bonita la idea, porque pues sí, de hecho, a veces queremos regalar algo diferente, algo novedoso. Y acá tienen ustedes una opción, miren, tienen el tipo de forma también como para poderlo regalar, ya sea una maceta, una canasta ya decorada o inclusive una sorpresa. En una sorpresa, pues pasa alguien o dependiendo pues, de la forma en que ustedes también aconsejen cuidar la planta. A ver, una pregunta. ¿Hay servicio a domicilio o hay días específicos en que ustedes van a determinados lugares o tienen alguna ruta también de envío? Sí, ofrecemos el servicio a domicilio, solo de que los domicilios los damos de las 5 en adelante. Ah, ok. Por la peculiaridad que también tenemos una obligación laboral, ¿verdad? Entonces, pero sí, se presta ese servicio. Coordinamos con las personas para poder dar ese servicio. Bueno, ya tengo en mente a quién le voy a regalar ya para Navidad o para los próximos cumpleaños, porque pues parte de la decoración y el amor a las plantas que embellecen son un oxígeno también para nuestro hogar. Y a ver, otro detallito, las formas de pago, porque a veces también yo les pregunto, tenemos muchos familiares en el exterior y mire, yo quiero regalar algo, pero no sé cómo. ¿Aceptan transferencia, métodos de pago así para poder explicarlo acá y pues que los demás conozcan? Sí, de hecho pues se aceptan transferencias bancarias, tenemos cuenta en el Banco Agrícola, también en las cajas de crédito y pues eso es una opción, ofrecerle al cliente la disposición hasta para hacer el pago, ¿verdad? También el proyecto nació para poder ofrecer un espacio que saliera de lo monótono de todos los viveros. Usted va a un vivero y usted siente aquel clima fuerte, el sol. Entonces, buscamos idear cómo poder ofrecer un espacio donde usted pudiera venir, relajarse y seleccionar con tiempo las plantas. Y ya después, pues uno dice, esto llevo y con gusto se lo cargamos. No es que andan detrás correteándolo. Correcto. A uno como quien dice váyase ya. Sí. Y en aquel calor desesperante. No. Miren, yo igual estoy bien relajada aquí. Hay un espacio muy bonito, muy adecuado, aquí con un café. Y bueno, algo más que podamos agregar, quizás la invitación para que alguien tal vez no lleve nada, pero sí venga a conocer. Correcto. Sí, las puertas están abiertas. Pueden venir a conocer, pueden preguntar por la variedad de plantas,
hay personas que tienen proyectos, no solo en el área ornamental, decorar una casa, sino también proyectos que implican una recomendación técnica, ya sea quieren desarrollar un proyecto de frutales, un área específica con frutales X, también ofrecemos ese servicio. Ya que mi formación académica va en esa línea, soy ingeniero agrónomo y se me facilita eso. Yo tenía esa duda, fíjese que no lo quise preguntar al inicio, pero cuando ya comenzó con los nombres técnicos, no dije yo aquí ya, ya no es mi área, así es que es la de ustedes, así que felicidades por este emprendimiento, es un pulmón realmente para Chalatenango, una innovación. Y bueno, por favor, búsquenlos ahí en las redes sociales, pregunten, que es totalmente gratis la pregunta y la respuesta ahí también, acérquese acá por la longitudinal del norte y desde luego pues aproveche estos espacios para que pues ustedes también puedan promover parte pues de sus emprendimientos. Así es que se cuidan mucho, yo acá relajada con mi cafecito en este oasis, me despido, se cuidan y saludos.